Deformación bajo carga axial. Supongamos que tengo un cuerpo pegado o sujeto al techo. Ese cuerpo tiene un área, tiene una sección transversal, que es un areacita, y resulta que ese elemento lo voy a deformar, le voy a aplicar una carga, y esa carga es una carga axial en toda la punta. Listo, al aplicar esta carga, obviamente el cuerpo se va a estirar. Este cuerpito se va a estirar debido a la carga axial que yo estoy aplicando. Aquí el cuerpo no se le está aplicando carga. Aquí el cuerpo tiene carga. ¿Qué le ha pasado al cuerpo? Pues él inicialmente tiene esta longitud y luego, ¿qué le pasó? Se deformó, se alargó. Por lo general, la deformación utilizamos la letra minúscula delta en el alfabeto griego. Si yo quiero expresar este comportamiento del cuerpo en un diagrama, pues puedo poner en el eje Y la carga, la fuerza aplicada, y en el eje X, en el eje horizontal, la deformación. Si quiero ver cómo es el gráfico, pues voy a observar que a medida que se incrementa la fuerza, el cuerpo se deforma más o menos así. Entonces, este diagrama es para este cuerpo que hay acá, solo para este que hemos acabado de dibujar. Volvamos a verlo, ¿sí? Vamos a aplicar una carga axial, pero esta vez lo vamos a hacer sobre un cuerpo que tiene el doble de área. Su área es el doble del anterior. El área de la sección transversal puede ser circular, rectangular, cuadrada, no sé. Aquí tenemos su área y vamos a aplicarle una carga. Pero esta carga, esta vez, va a ser dos veces la carga que habíamos aplicado en el caso anterior. Por tanto, el cuerpo, debido a esa carga, se va a alargar debido a que apliqué una carga axial que fue el doble de la carga del primer caso. Pues para diferenciarlo, pongamos que este es el caso 1 y este es el caso 2. ¿Listo? Entonces, si los dos elementos, el del caso 1 y el del caso 2, están fabricados con el mismo material, ¿sí? Y en ambos casos la longitud es la misma, la longitud inicial es la misma, e inclusive la deformación que han sufrido es la misma, y lo único que ha pasado es que el área se ha duplicado y la fuerza se ha duplicado. Entonces, ¿qué puedo yo concluir?
de esto, que para el doble de área necesito duplicar la fuerza para tener la misma deformación. Listo. Miremos un tercer caso. Digamos que ahora tercer caso, pongámoslo por acá. ¿Por qué por acá? Porque lo que voy a hacer es dejar el área del caso 1, pero voy a duplicar la longitud del caso 1. Entonces, esta longitud inicial es 2 veces L. Listo. A ese cuerpito, le voy a aplicar la misma carga F, no el doble, la misma carga F. Pilas, no es el doble, es la carga F, la misma carga del caso 1. Están fabricados con el mismo material, lo único que ahora es que es el doble de largo. Tiene la misma área del caso inicial, del caso 1. ¿Qué pasa con la deformación? Pues la deformación se ha duplicado. ¿Por qué? Porque tengo el doble de carga. ¿Qué podemos decir de este caso? Que pues para el doble de longitud, bajo la misma carga, no le hemos puesto la fuerza, acá está la fuercita. Mira, acá está F, la carga F, no el doble de F, solo F. Que para el doble de longitud, bajo la misma carga, se produce el doble de deformación. En ambos casos, ¿sí?, la relación entre la deformación y la longitud, la relación entre la deformación y la longitud es la misma. Y la relación entre la deformación y la longitud para el caso 1 es esta. Para el caso 2, la relación entre la, perdón, para el caso 3, la relación entre la deformación y la longitud es 2 veces la deformación, 2 veces la longitud. Mire, 2 se va con 2 y ¿qué me queda? Que son iguales. ¿Sí la ve? Las relaciones entre deformación y longitud son las mismas. Eso me lleva a hablar de la deformación unitaria, que se conoce con la letra griega epsilon. Deformación unitaria. ¿Sí? Tiene la característica de que es adimensional. ¿Cómo así que adimensional? Sí, deformación está dada en unidades de longitud. Podríamos hablar de milímetros, por ejemplo. Y la longitud, pues también en unidades de longitud, milímetros. Entonces milímetros sobre milímetros, pues se va a cancelar. Entonces, por tanto, la deformación unitaria es adimensional. Entonces, para evitar realizar una gráfica de fuerza y deformación, o sea, esta que hay acá, una gráfica de fuerza versus deformación para cada barra, ¿sí?, mejor se grafica un diagrama de esfuerzo contra deformación, donde el esfuerzo para este caso es fuerza sobre área y la deformación unitaria es la deformación sobre la longitud inicial. ¿Qué ventajas tiene de que yo realice el diagrama de esfuerzo contra deformación, un diagrama de esfuerzo versus deformación unitaria? Pues tiene la ventaja de que esa curva o esa gráfica es característica del material, mas no depende de las dimensiones de la probeta, lo que me lleva a que esa gráfica me va a servir para cualquier
cuerpo que yo fabrique con ese material bajo diferentes dimensiones de longitud o de sección transversal de área.